Hola a todos, soy Fátima y voy a presentarles este curso. Tengo una pregunta para ustedes en el día de hoy. ¿Sabían que estamos rodeados de varios tipos de productos accionados por motores? Por ejemplo, acondicionadores de aire, lavadoras de ropa, trenes y ventiladores que se utilizan para el sistema HVAC en las oficinas. Las cintas transportadoras que se utilizan en las fábricas aceleran sin dificultad para transportar los productos. Esto se debe a que la velocidad de giro del motor se controla de manera adecuada. Y bien, ¿cómo creen que se controla la velocidad? El secreto está en el inversor. Ahora vamos a empezar a conocer el inversor. Mitsubishi Electric fabrica inversores de propósito general para el suministro de energía CA de tres fases. Este video ofrecerá información e instrucciones sobre cómo utilizar el inversor en los siguientes 6 capítulos. Capítulo 1. Conceptos básicos del inversor. Capítulo 2. Presentación del inversor real. Capítulo 3. Configuración de los parámetros básicos. Capítulo 4. Software para configurar el inversor. Capítulo 5. Instrucciones de uso. Capítulo 6. Función útil de conexión opcional.